Minasan con konnichiwa Bienvenidos a un nuevo stream del canal y también nota informativa donde vamos a estar viendo justamente qué va a pasar con tus monedas y fútbol, tus puntos y fútbol, y también tus contratos designados, tus tratos aventurados que tienes y que no has gastado, tus boletos de jugador que también puedes tener en tu bandeja de entrada y no has gastado. Eh, renovaciones de contrato tus cartas en eFootball 2023 y todo esto cuando llegue la actualización 3.0 y también cuando llegue eFootball 2024 justamente para la próxima semana para ser más exactos el día jueves así que pues vamos a darle a esta información que por alguna razón extraña eh, Konami no ha hecho tanto énfasis en esta parte de su portal y aparte por alguna, por alguna otra razón extraña no está en español, así que voy a dejarles aquí traducida la página mediante el Google Traduc, eh, Translate, pero su traducción es media rara, así que voy a estar apoyando con tanto el contenido en inglés como con el contenido en español, ya que pues este traductor no es tan bueno. Entonces, pues vamos a darle a esto. Estamos viendo la información en inglés, pero no se preocupen, en unos segundos se convierte en información al español. Ok, vamos a comenzar con lo que es la transferencia de activos del juego para la versión 3.0. Esto lo dejamos sin ver y nos vamos directamente a la parte que dice detalles de la transferencia. Muchas personas me han preguntado por TikTok, eh, YouTube, Instagram, Facebook, ¿qué va a pasar con mis monedas y e fútbol? Según la información oficial en el portal de Konami, nos dice que todas las monedas e fútbol se van a trasladar a la versión 3.0, que significa esto que si tú tienes monedas que no has gastado, para eFootball 2024 van a estar ahí sin ningún problema, a excepción de que vivas en Japón ya que el tiempo de vida de tus monedas eFootball es de 180 días, o sea, medio año. Si tú las compraste hace 179 días, justamente antes de la actualización, y cuando se actualice el juego es tu día 180, van a eliminarse lo vuelvo a repetir, esto solo va a pasar en Japón no en todo el mundo, simplemente en Japón ahora vamos con los puntos eFootball aquí esto es un poquito más eh, raro ya que nos dice todos los puntos de eFootball se van a trasladar a la versión 3.0 o a eFootball 2024 pero algunos puntos eFootball van a caducar después del mantenimiento a gran escala entonces ¿cuál es mi recomendación? Para que no tengan problemas después de que yo tenía 20.000, mil, 15 mil, mil eh, puntos y después me bajaron a la mitad, yo les recomiendo que gasten todos, tus, todos sus puntos y fútbol justamente antes de la actualización que se va a realizar el día lunes. Así que hasta el domingo tienen para poder gastar todos los puntos y fútbol que tengan para que se queden con lo mínimo y si pasa la actualización y les quitan puntos. No se queden con la espinita de que Chin hubiera invertido esos puntos eFootball fútbol en comprar esta carta. O en la renovación de contrato o qué sé yo. Después bajamos y aquí tenemos un error de hecho de traducción. Que vendrían siendo los puntos GP. Donde nos dice eFootball y Konami. Que todos los puntos GP que tú has logrado en la versión de eFootball 2023 van a pasar a eFootball 2024. Después. De la versión 3.0 de la actualización que va a llegar justamente la próxima semana Ahora, ¿qué va a pasar con tu equipo base? O sea, el equipo que tú tienes eh, de tus cartas en el modo Dream Team Nos dicen que dependiendo el equipo y las tarjetas que tú tienes Existen dos posibilidades La primera de ellas, el equipo elegido está disponible en la versión 3.0 del juego ¿Qué significa esto? Que todas las cartas que tú tienes van a pasar sin ningún problema a cuando llegue eFootball 2024. La opción B, que yo creo que es la más común, porque calculo que muchos de nosotros vamos a sufrir con algunas cartas, es que no esté todo tu equipo disponible para la versión 3.0 o eFootball 2024. ¿Qué va a pasar aquí? Pues vas a ver que unas cartas ya no van a estar disponibles o van a desaparecer, etc. Pero recuerden que cada vez que pasa esto, Konami te compra, o mejor dicho, te recompensa con algunos ítems. Dependiendo de qué carta tengas al momento de que desaparece dentro del juego. Así que aquí están las dos posibilidades. Así que chicos, sí va a haber cartas que van a estar y otras cartas que no van a estar. Y se van a preguntar, oye Z, ¿cómo voy a saber qué cartas van a estar disponibles y cuáles no? No te preocupes. Justamente aquí tengo un tabulador oficial de la página de eFootball. Donde aquí tú vas a poner el nombre de un jugador. Por ejemplo, vas a poner casillas. Le vas a dar buscar y te va a decir si la carta va a estar disponible para eFootball 2024 después de la actualización versión 3.0. Como pueden ver, esta carta sí está disponible. Oye, eFootball, es que yo quiero, perdón, AZK eFootball, oye, yo quiero checar, yo quiero saber si todo mi equipo está disponible. Pues te vas a tener que aventar la tarea titánica de poner el nombre de todos tus jugadores de tus cartas que tienes aquí en este buscador. Por ejemplo, vamos a poner a Benzema. Benzema, eh, casi todas sus cartas van a estar disponibles. Tenemos la versión estándar, highlight, la versión especial, la épica y la versión tendencia. Aquí está, eh, aquí no estoy mintiendo. Tienen que poner justamente en este portal. Que voy a dejar el link en la caja de comentarios en YouTube para que lo puedan checar. Así que van a ir buscando el nombre de su jugador, justamente para que vean si va a estar disponible para el próximo eFootball. Por ejemplo, una carta que a mí me gusta mucho, que es la de Buffon, que ya, o oh, por obvias razones ya se retiró, ya no va a aparecer, va a estar disponible para eFootball 2024, ya sea en su versión Highlight o en su versión estándar. Si tú tienes ambas cartas o una de ellas, vas a poder seguir utilizando para eFootball 2024, siempre y cuando no caduque esa carta. Recuerden que cada carta tiene 365 días disponibles para que tú los utilices. Y después de eso, pues la carta deja de funcionar. Dicho esto, pues vamos a la parte de acá atrás, o mejor dicho, de acá abajo de la información, y tenemos la parte de contratos de nominación, tratos aventurados, etc. Nos dice que el contrato de nominación, todos los que tú tienes en tu bandeja de entrada, van a estar disponibles en la versión 3.0, aunque nos avisan que tengan en cuenta que existe la posibilidad de que algunos de sus... Contratos de nominación caduquen durante el mantenimiento a gran escala planificado para la versión 3.0. Asegúrate de usarlos antes de que caduquen. Oye, ZK Football, ¿cómo puedo saber si mi contrato de nominación va a caducar? Tienes que checar eso en alguna parte cuando los canjeaste. Creo que ahí en el juego viene si van a estar disponibles hasta qué tiempo o qué momento. Y normalmente Konami lanza un... Aviso de que los contratos nominativos que tú activaste tal fecha Van a caducar en tal fecha Si tú tienes esos contratos, pues gástalos Y si no, todavía para eFootball 2024 los vas a tener disponibles El trato aventurado, pues es un poquito más fácil de entender Que vendría siendo que todos se trasladan a la versión 3.0 Que de hecho, aquí tiene nombre raro, pero aquí está el change deal eh, Aquí no hay tanto tema en la parte de renovación de contrato para que puedas utilizar cartas que ya básicamente están desactivadas porque ya terminaron su tiempo de vida, aquí nos dice que tanto la renovación de contrato como de 60 días como la de 10 días, este ítem va a pasar sin ningún problema a la versión 3.0 iFootball 2024. Así que si tú tienes estos ítems, van a pasar justamente el día jueves sin ningún problema. Programas de entrenamiento, justamente todos se pasan sin ningún problema a la versión de eFootball 2024. Por ejemplo, ahorita que justamente ya casi va a caducar el pase de partido de este mes, si tú lo logras completar y te sobran por ahí entrenamientos eh, para mejorar a tus jugadores, no te preocupes, no tienes que gastarlos todos esta semana. Cuando llegue eFootball 2024 van a seguir apareciendo en tu juego o en tu perfil. El programa de entrenamiento de habilidades también no va a haber tema ahí. Todas las, eh, o mejor dicho, todos los entrenamientos de habilidad que tú tengas van a pasar a la versión 3.0 o a iFootball 2024 sin ningún problema. Así que, pues, si estabas preocupado, porque tus puntos de entrenamiento y tus programas de habilidad iban a caducar cuando pasaras a iFootball 2024, no es así. Simplemente van a estar ahí sin ningún problema. Vamos a bajar. Y tenemos de hecho acá eh, el Special Strip y también el Standard Player Ticket, que básicamente estos son los boletos que canjeas tú para los jugadores, que normalmente te lo regala Konami cada vez que hay eventos o inicia sesión. Esos también van a pasar a la versión 3.0 sin ningún problema. Y el Special Strip, que justamente acá lo vemos como tira especial o carta especial, también va a pasar así, sin ningún tema, a la versión 3.0 de iFootball e 2024. Pasamos a la parte de objetivos. Que recuerden que el juego vive de misiones y objetivos para que tú puedas eh, mejorar a tu equipo o incentivarte a jugar el videojuego. De antemano nos dicen que todos los objetivos completados y en curso se trasladan a la versión 3.0, o sea a iFootball e 2024, sin ningún problema. Sin embargo, tengan en cuenta que el nivel de estilo de juego en equipo ya no será un elemento del juego. Los siguientes eh, tipos de objetivos se van a borrar del juego, así que por ende vas a recoger las recompensas de los objetivos completados antes de la actualización 3.0. Los objetivos que se eliminan son aumentar el nivel de estilo de juego en equipo, completar objetivos, misiones, misiones de debut 2, aumentar el nivel de estilo de juego en equipo a 75 superior y completar misiones de debut 2. Esto que ya mencioné, si tú no lo habías completado o lo completaste en su momento, estos objetivos se van a eliminar completamente de juego porque también se elimina la función nivel de estilo de juego. Ahora, las cartas que tú tengas no van a subir de nivel porque tengas buena química en el equipo, se van a quedar igual. Vamos a pasar a la parte de avatar que vendría siendo esa fotito que tú pones en tu perfil cada vez que tú juegas en línea. Ahí nos dicen... Si el avatar elegido está disponible en la versión 3.0, la configuración del avatar, del avatar perdón, se va a mantener. Sin embargo, si ya no está disponible, tu avatar se restablecerá a los valores predeterminados. En pocas palabras, van a eliminar algunos avatares. No nos dicen cuáles son, simplemente nos dicen que si se elimina el tuyo, todo va a estar igual, a excepción de la imagen de tu perfil. En la parte de ajustes... Las configuraciones que se eh, enumeran a continuación se trasladarán a la versión 3.0 o iFootball 2024 sin ningún problema. Tu nombre de usuario, país o región, fecha de nacimiento y el bono de inicio de sesión. Aquí tampoco hay tanto tema, o sea, tu configuración pasa tal como estaba a iFootball 2024. Nos vamos a la parte de jugadores donde nos dicen respecto al dominio de estilo de juego del equipo que ya justamente mencioné, pues esta función se va a eliminar en la versión 3.0 de eFootball 2024. Aquí nos dice lo que les comentaba, que ahora las cartas ya no van a subir de nivel porque tengas mucha química en tu equipo, ya se van a mantener en el overall o media con la que tú lo obtienes. ¿Qué va a pasar con los jugadores que tú les asignaste, por ejemplo, puntos en el dominio de estilo de juego para que mejorara tu química? Se te van a devolver esos puntos en el momento de la actualización 3.0. Así que si tú tenías un jugador que por meterle más química quizás no lo desarrollaste al máximo, ahora se te van a devolver esos puntos de progresión y vas a poder aumentar su nivel totalmente gratis. Los detalles sobre los cambios del nivel de estilo de juego del equipo y el dominio de estilo de juego del equipo de los managers estarán disponibles en futuros anuncios cuando se actualice. Así que lo del tema de los entrenadores todavía está un poquito medio oscuro porque no dicen qué va a pasar con esto de que te daban pues más potencia a tu equipo. Si sí, tenían un estilo de juego compatible con el tuyo, ¿qué le va a pasar a tus jugadores? Justamente ya lo comentamos, quieren checar las cartas. Voy a dejar el link allá abajo para que tengan la oportunidad de buscar nombre por nombre qué carta va a pasar y qué carta no va a pasar. Nos dicen eh, carta estándar, tarjeta de jugador que son elegibles para la transferencia. En este caso se actualiza el equipo Liga del jugador, además se transfieren. Otros datos como tipo de tarjeta, nivel, apariencia, posición, destreza, etc. Eh, es posible que se cambie la afiliación de club de algunos jugadores. Esto por el tema de que van a pasar de otro equipo por las transferencias. En la parte B, eh, tarjetas de jugador que no son elegibles para la transferencia. En ese caso, el jugador se convertirá en activos que se muestran a continuación. La misma cantidad de GP que se gastaría para fichar el jugador de la lista de jugadores estándar en el momento de la adquisición. Una cierta cantidad de programas de entrenamiento de nivel para completar con la cantidad de experiencia que el jugador había acumulado. Una cierta cantidad de programa de entrenamiento de habilidades que equivalen a la cantidad de habilidades adicionales aprendidas por el jugador. Esto te lo van a dar si tu carta se elimina del juego y ya no aparece en tu equipo. Actualmente existen funcionalidades mediante la cual algunas tarjetas de jugador estándar reciben un diseño de tarjeta diferente una vez que alcanzan su nivel máximo. Sin embargo, esta función ya no estará disponible en eFootball 2024. Así que pues, ya mencionamos otro detalle más. Este cambio también afectará a las tarjetas de jugador estándar que posees actualmente ya que volverán al retrato predeterminado que se mostraba cuando se adquirían por primera vez. Básicamente nos van a dar la carta con el peor diseño del mundo. Eh, ahora en eFootball 2024. Y si ya habías completado su progresión se ponía más bonita la carta y ahora ya no. <laughs> Otros tipos de jugadores. En el caso de los jugadores... Perdón, en este caso los datos de jugador, equipo, liga y habilidades se trasladarán tal cual. Ahí no hay tanto tema. Es posible que algunos jugadores tengan sus nombres, camisetas y emblemas actualizados automáticamente. La página tarjetas de jugador elegibles para transferencia estará disponible en una fecha posterior que justamente ya está disponible y ya se las acabo de mostrar. Y ustedes pueden checarlo justamente abajo en el link que voy a dejar en la caja de comentarios. En la parte de gerentes que vendrían siendo los directores técnicos nos dicen. En primer lugar, todos los administradores que hayan firmado después de la actualización en vivo de julio de 2023 se trasladarán a la versión 3.0. ¿Qué significa esto? Que si tú eh, contrataste jugadores justamente en julio, mejor dicho, eh, entrenadores, no va a haber problema cuando cambie iFootball 2024. Con respecto a los gerentes que hayas firmado antes de la actualización de julio. Debes consultar la página de gerentes elegibles para la transferencia que estará disponible en una fecha posterior. Esta página todavía no la he podido encontrar, pero yo me imagino que si ustedes lo buscan, la pueden llegar a encontrar. O quizás hasta la misma de jugadores puedes buscar aquí a un director técnico. Los resultados de búsqueda de la página, gerentes elegibles o mejor dicho, entrenadores elegibles para la transferencia, se basan en los datos de actuación en vivo. Que se aplicará durante julio de 2023. Aquí tenemos los dos casos. Cuando tu entrenador pasa el, a eFootball 2024, en este caso el equipo y la liga de entrados se van a actualizar a lo que se muestra en la página que ya mencionamos. Por otro lado, su dominio de estilo de juego en equipo y su afinidad como entrenador permanecerán como están. Gerentes que no son elegibles para el traspaso, en este caso el administrador se convertirá eh, en activos. Del juego, donde nos dicen que la misma cantidad de GPs que se gastaron para contratar al administrador de la lista de administradores, o mejor dicho, entrenadores, en el momento de la adquisición, básicamente te van a regresar lo que te costó ese entrenador en su momento. Eh, aquí nos dicen la página de gerentes elegibles para la transferencia estará disponible en una fecha posterior. Que hasta ahorita no la he encontrado. Ya llegamos por último a la parte de notas donde nos dicen respecto a los datos guardados inactivos. Recuerden que si ustedes no han iniciado sesión en eFootball durante mucho tiempo, se va a eliminar su cuenta. Aquí tenemos la parte de preguntas y respuestas donde nos mencionan eh, cuándo estarán disponibles las, las páginas de tarjeta de jugador y de entrenadores. Nos dicen que todo se anunciará en el sitio web oficial a mediados de julio de 2023 que... Cosa de que los entrenadores todavía no dicen eh, qué va a pasar con su página, nada más ha anunciado la página de los jugadores. ¿Se trasladarán mis planes de juego? Sí. O sea, tus formaciones, acá en español más coloquial. ¿Los elementos de la bandeja de entrada no reclamados seguirán siendo reclamables una vez que se active la actualización? Sí. ¿Se transferirán los contratos de nominación no utilizados que ya reclamé en mi bandeja de entrada? Sí, pero tenga en cuenta que si un contrato de nominación vence, ya no se puede utilizar. ¿Se trasladará la duración restante del contrato de mis jugadores? Sí. ¿Se transferirán mis renovaciones de contrato de 60 días y de 10? Sí. ¿Se avecinan cambios en los controles del juego? Aquí te ponen como que podría ser, pero todavía no. Si hay algún cambio en los controles del juego, lo vamos a anunciar a través de las noticias del juego y del web, o mejor dicho, de la web oficial de eFootball. ¿Las suspensiones se trasladan a mis jugadores? Las suspensiones restablecerá, se restablecerán con la actualización versión 3.0, por lo cual podrás jugar partidos inmediatamente con estos jugadores. Así que si tenías jugadores expulsados antes de que se active eFootball 2024, no hay problema, vas a estar bien. Justamente cuando se active, ningún jugador va a tener suspensiones. Se trasladará mi calificación de cortesía. Su calificación de cortesía no se va a transferir. Se establecerá como A en el momento de la actualización versión 3.0. Ya por último, ¿se transferirán todos los registros de mi balance? No. No todos los registros se van a transferir a iFootball e 2024. Solo estarán disponibles los registros del año pasado, además de algunos de los nombres del balanceo. Se modificarán automáticamente. La última pregunta nos dice: ¿se trasladará mi historial de partidos? No. Tu historial de partido se va a restablecer después de la actualización versión 3.0 o eFootball 2024. Pues chicos, básicamente esta es toda la información que tenemos de eFootball 2024, de qué va a pasar con tus ítems, contratos nominativos, jugadores y demás. Así que los invito a que chequen toda esta información justamente en los links que voy a dejar acá abajo en la descripción y en la caja de comentarios para que estén al tanto y puedan aprovechar al máximo. Y fútbol, justamente antes de que se actualice y después. Con esto vamos a llegar al final del video. Los invitamos a que le den like al video, a que lo compartan y también a que chequen todo nuestro contenido que subimos justamente en los links que dejamos en la descripción del video. Jueguen mucho, disfruten su fin de semana y don muere a todos, y más. Estamos en contacto. <music>